y menos un juego simple, en donde tu objetivo es saltar, recolectar e interactuar. Es un enfoque simple que al principio puede generar algunas dudas e incertidumbres, especialmente si uno tiene ciertas expectativas basadas en otros juegos simplistas. Siendo honesto, solo vi una imagen en la que el personaje principal tenía una espada e inmediatamente recordé a Hades y lo bien que me la pasé jugando, por lo que terminé descargando Himno pensando que sería igual de divertido. Como mencioné al inicio, el juego tiene pocos objetivos, y dichos objetivos son expuestos de manera literal. Enciende antorchas, recolecta gemas, libera wisps y viaja por los distritos. Una vez comprendí qué debía hacer, decidí explorar en orden de encontrar antorchas, gemas y wisps. Ya sabía que eran antorchas y gemas, pero wisps no era algo que pudiese encontrar en mi memoria. Pero jamás dejaría que la ignorancia me detuviera, por lo que decidí averiguar qué son wisps, presionando S sobre las cosas brillantes en los distritos. No me enorgullece decir esto, pero me tomó aproximadamente 15 minutos para sentirme a gusto con los controles, y para ese entonces ya sabía que eran los wisps, y comprendía que te brindaban buffs. El tiempo seguía pasando, pero mientras más jugaba, más dudas surgían. ¿Por qué estoy recolectando gemas? ¿Por qué los buffs no son permanentes? ¿Por qué tengo una espada si no puedo usarla? Ahora, ¿recuerdas lo que dije al inicio? Himno es un juego simple, en donde tu objetivo es saltar, recolectar e interactuar. Mentí. Porque a medida que te sumerges en el juego, descubres que el objetivo principal de Himno es brindar una experiencia relajante, a través de la música, los controles intuitivos y el diseño visual. Himno logra crear una atmósfera serena, acompañada por paisajes oscuros, iluminados por pequeñas secciones de luz. Es cierto que a diferencia de otros juegos, en Himno no hay violencia explícita o combates con la espada que posee el personaje principal. En cambio, el enfoque se centra en explorar el mundo y completar tareas como encender antorchas, recolectar gemas y liberar los wisps. Todo esto con el objetivo de relajar tus sentidos y proporcionar un ambiente tranquilo y agradable. Aunque tal vez Himno no cumplió todas mis expectativas en términos de jugabilidad y acción, que era lo que principalmente estaba buscando, reconozco que tiene sus propias virtudes y que puede ser disfrutado por quienes buscan una experiencia más pausada y sin estrés. Al final, la diversidad de gustos en los videojuegos es lo que hace que el mundo de los videojuegos sea tan rico y variado. En resumen, Himno es un juego diseñado para brindar relajación y una experiencia visual y musicalmente envolvente. Aunque no encajo del todo con mis preferencias personales, aprecio sus cualidades y considero que otros jugadores podrían encontrar en él una experiencia única y gratificante. Siempre es bueno darle una oportunidad a diferentes tipos de juegos y descubrir nuevas perspectivas en el mundo del gaming. Y es gratis, así que no tienes excusa.